parece Toño. Hay como chupar en Qatar. Estaba abajo en el lobby del hotel y Consuelito, que es la chef que les cocina a todos nuestros ecuatorianos de la selección desde hace 12 años en la casa de la selección, me dice, yo llego bajoneado. Y me dice, recuerda que hace 2 años ni siquiera había selección. Y recuerdo realmente el primer partido de eliminatorias. Uno dice, chuta, ¿y estos manes de dónde salieron? Guaguas de 18, 19 años. Y que esos guaguas nos llevaron a un mundial de fútbol. Hoy vamos a tener un capítulo especial en donde vemos el partido de Senegal desde las gradas, pero un poco más de Doha. Y para entender que lo que hicieron estos mijines tan guambras, siendo la selección más joven de Sudamérica y la tercera más joven del mundial, es un exitazo. Hoy en Marcas que Impactan especial, tercera edición Mundial de Qatar. Hoy es un gran día. Bueno, este es más o menos el hotel de la donde estamos, el Jaya de la selección. Ven, es súper cómodo, en su escritorio, su sillita para leer el libro del Cábala, la piscina y el diseño del hotel es garota. En torno a lo que si se puede beber o no en los hoteles, por ejemplo, el Jaya de la selección tiene este centro en donde en el restaurante se puede pedir tragos, todos los que quieras, desde ronda de tequilas hasta ronda de quashot. Bueno, no están aceptando ahorita el quashot y canuto. Les faltó esa visión, pues realmente entre ecuatorianos decir, oye, wow, gol del Ecuador, festejos con Shumir, hubiera sido el éxito, pero no todos son tan visionarios como los ecuatorianos. Este es el gimnasio, donde están todos nuestros negritos metiéndole más músculo. Este es como la parte de hombres, donde hay ese jacuzzi, está separado hombres y mujeres. Ahora les voy a mostrar mi parte favorita del hotel. Para mí, un hotel que se respeta, tiene que tener al menos su charquito para chapotear. Y este en la piscina, garotas. Reflexión sobre el sueño. Duerman bien. Yo me acuerdo que había visto uno de los mijines colombianos que decía, vinimos de esta vida para cumplir sueños, no para dormir. O sea, como que decía que duerman 4 horas y que el cuerpo aguanta. Sin embargo, en todo lo que he leído últimamente, dormir es trascendental y las 8 horas de sueño son parte de eso. No sé qué marca será mi colchón. Está bueno. Sin embargo, es importante saber que ya hay marcas ecuatorianas, 0 estrés de Colineal, que se comen a los ácaros y que lo más importante, si tu pareja se mueve como la paloma, este es un colchón con resortes especiales que hace que si tu pareja está moviendo, por cualquier razón que se pueda estar moviendo, tú no te mueves. Entonces, solucionado tus problemas, mijín. Hoy es el día, salí a correr. Si ven, aquí están los cruceros. Dele, ¿dónde están? Estos son los cruceros en donde podían hospedarse también. No sé exactamente cuánto valían. Y acá al fondo ven el estadio de los containers. El otro día hablábamos con la Nata de la Ibea Vicencio. Decir, oye, sería espectacular. Dicen que ese estadio cuando termine el mundial lo van a donar a algún país en vías de desarrollo. Que hagamos la gestión para que lo manden a Cuenca. En el estadio y en el aeropuerto se ve el verdadero desarrollo de una ciudad. Y nuestro estadio y nuestro aeropuerto en Cuenca no están a la altura de la tercera ciudad del Ecuador. Entonces, pa' acá estamos con una nueva idea. A ver, aquí estoy corriendo hoy día en Qatar. Ven ahí una ciclovía super pepa. No están utilizando a full, pero las ciclovías son el futuro y son más sostenibles, mejor que los carros. Entonces, no nos quejemos cuando nos pongan una ciclovía en nuestras ciudades. Y acá está este museo de la historia de Qatar. Si ven la arquitectura, una cosa de locos, garota. Allá en el fondo se ve el centro financiero, como que la parte de edificios grande de Doha, garota. Siempre les sugiero, salgan a conocer una ciudad corriendo. A mí particularmente me encanta esto. Si bien no voy a llegar hasta Ayazote, me mando entre 5 a 7 kilómetros. El primer día que salí hice 10, pero porque me perdí. Pero bueno, a la larga es otra forma de conocer las ciudades, muy divertida y buena para el cuerpo. Y hoy día como que necesitaba liberar energía, porque es hoy, jugué a Ecuador-Senegal, en donde, chuta, si tú no fuiste convocado por el profe Alfaro para levantar la copa, al menos Andy levanta la copa en Bogati, mijín, y pídete el helado de guanábana con mora y queso. Bueno, buenazo. Que al menos tengas una foto levantando algo. Vine a ver los barquitos, pero vean esos barquitos. Para que estén ahí Matías y la Vicky, mis primitos, dándole al goce. Datos curiosos, los taxis son celestes, no amarillos. Este es el Hyatt Regency, donde está hospedado nuestro Ecuador. Ahí ven nuestra banderita. Lindo el hotel. O sea, no es de los más lujosos, hay otros que son mucho más. Si se preguntan cuál es el Aveo de Qatar, Toyota Land Cruiser. Incluso creo que es el Land Cruiser Prado. Hijo de puta, esos hay en todas las esquinas. Así como ahí el pelado Aveo, aquí es el pelado Land Cruiser. Hay la bola de policías, ahí está el bus de la selección, pero hay como que policías en toda esa parte. Esto es como una burbuja, aquí entra y sale solo el Ecuador. Para entrar aquí a la parte de seguridad hay
filtros. A ver, ahí está, este es el primer piso donde está concentrado la selección. Ahí justo pasó el Ener Valencia, le dimos los buenos ánimos. Ellos están como que en una burbuja, tienen su ascensor especial en el hotel, tienen un piso bloqueado para ellos acá de concentración, tienen un piso arriba que igual bloqueado solo para ellos, para que no estén los cuencanos como yo jodiendo, decir, Ener una foto, Ener una foto, porque uno se emociona y ya pierde los estribos. Breakfast o el desayuno en el hotel es una locura, o sea, tienen metros de metros de metros de comida y ha estado muy, muy bueno. Ya sigue la comida, ahí está miel de abeja, donde tienen yogur griego, frutas, vegetales. Acá hay más cosas que esto normalmente tienen en muchos de los países árabes, waffles. Y igual aquí salchichas, más salchichas. O sea, si ven, ya creo que voy 60 metros de comida. Porotos, buenazo. Acá hay un horno de pizza, pero no hacen pizza. Ahora, si dan la vuelta por acá, se asoman otras cosas, que es como que comida tradicional. Chaulafán, tallarín, chaufarín, todo ese tipo de movidas. O sea, realmente el desayuno del hotel delicioso. Los jugadores no desayunan aquí. Ellos tienen su propio chef que se llama Santi, que les hace bolomi tigrillo para que hagan gol. Y acá está la estación de frutas. Este es mi desayuno desde que aprendí a contar calorías, harta fruta, mantequilla de maní, miel de abeja, yogur griego, guineo. Realmente uno ve frutas, Ecuador es la huevada. Aquí está rico, pero no es de Ecuador. Siempre viendo cómo están mis colegas youtubers, les recomiendo los videos del Champ, están muy buenos, hicimos uno de huecas ahora. Y mi pana Andrés Gushmer se ha lanzado al YouTube, está con la producción del hijo de madre, contenido súper entretenido. De mi pana Luisito, que nos conocimos ahora, aquí les dejo la foto. El resto es normalmente negocios, inversiones, y esto sobre sartenes, que algo me está queriendo decir. También Morphe, si bien es lo que normalmente me sale a mí en YouTube. Esta es la piscina del hotel. El hotel es garota, tiene una chévere piscina, en donde ya después me mandé como 8 kilómetros de corrida. Voy a mandar unos 8 metros de nadada, aún hago carpeta nadando, no soy tan bueno respirando, pero estoy entrenando para mejorar. Algo interesante, ya había visto en un par de hoteles en Quito, principalmente los que están cerca del aeropuerto, es que en vez de poner esos carteles, ahora puedes poner, por ejemplo, no molestar. Aquí ya dicen, no joderán. Si pones aquí make up, entiendes, ven haciendo la cama, entonces aquí sale, está en verde. Wow, interesante. Bueno, es el momento de prepararnos. Y aquí está ya, planchadita, la gloriosa para hoy. Uno mismo lava la ropa, pues en realidad soy súper carechina. Y me da miedo, las veces que he intentado, termino dañando mis camisetas. Entonces, mandé a profesionales. El chistoso es que el lavado de una shirt es de 42 cataríes. Eso dividan para 3.5, está la bola de plata. Todo sea por estar ahí cachino hoy en el estadio. Bueno, listo, yendo al estadio. Aquí la gente de limpieza dice, good luck Ecuador, good luck. Está bueno el ánimo. Esta es la vista desde dentro del hotel en donde está la selección, este Hyatt Regency. Si ven, pepa, pepa, pepa. Muy bonita. Parte de la cábala, media de encebollado de Roland. Vamos allá a darle. Y dentro de las aventuras que uno vive en Qatar están los fanfests, en donde siempre antes de un partido oficial existe un partido de exglorias. Vamos a ver hoy la de Ecuador-Senegal, cómo se está manejando aquí en este fanfest. Este es el fanfest. Ahí hay un mijín de DJ, no es el Andy Buesa, por eso no es que está con 1000 personas, solo hay un señor limpiando. Pero bueno, hay que apoyarle también. ¡Vamos, mijín! Estamos ya aquí en el partido, gana 6-5 Ecuador a Senegal. Ahí está Toño Valencia dándolo todo en la cancha. Este es como un partido Ecuador-Senegal de exglorias. No le veo a... Bueno, Didier Drogba no estaba en Senegal, pero... Ahí está Toño. ¡Ecuador gana 9-5! ¡Grande Ecuador! Ahí está Ecuador, goleador, grande Ecuador. Según me dicen, no es que uno viene en las glorias de un país a jugar, sino que aquí vienen a jugar exactamente fans, que podías inscribirte antes. Entonces, cualquier enfermo podía estar ahí. Lo bueno es que Ecuador le tenía a Antonio Valencia y ganamos 9-5. ¿Te acuerdas si te duele, coqueta? ¡Hola, Antonio! Aquí estoy firmándote a vos. No sé si tenías tantos hinchas en Japón. Si ven aquí Antonio es más querido que Abdalá. Aquí le está firmando la camiseta del Manchester. Bueno, Toño dio pampa a la casa en el Ecuador-Senegal. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo puedo yo llegar a jugar en estas ligas también? No sé, tienes que mandar un correo o algo así, pero bueno. Es que Nicolás, tú pero no es que están solo estrellas del fútbol. No, también hay aficionados que también quieren jugar, entonces es bonito el evento. Hoy día ya hicimos nuestro trabajo, ya ganamos. Falta mañana el verano. ¿Cuál es tu pronóstico mañana, amigo? No, ganamos 2-0. Creo que 5-0, ¿no? Vamos a ver cómo. No digas eso, 2-0. Mucha gente se pregunta
pregunta, ¿hay como chupar en Qatar? Y si ven, este es en el Fan Fest, el stand en donde se puede comprar cerveza. En los hoteles también hay como que los, en los restaurantes te sirven trago. Ayer fuimos a una zona turística en donde pedimos cerveza. No, no hay cerveza, whisky, peor, sumir canuto. En eso dijeron, sí quisiéramos tener, pero no nos los permite el emir. El tema del licor realmente en lugares públicos o turísticos no se puede. En los Fan Fest existen estos lugares para comprar únicamente cerveza y en los hoteles se puede tomar todo lo que uno quiera. Pero sí le falta a Qatar y sí le pongo un aireado reclamo a la FIFA de que no tengan ni siquiera un shumir techo amarillo, tampoco un shumir canuto está mal. Ya, y ya si es que se van a meter en eso, está que compren hasta el shumir tacao, que es la crema del licor ecuatoriano con el mejor cacao del mundo, que es una joya en el paladar, perfecto para sus tías que en Navidad dicen, ay no, yo no tomo. Denle eso con hielito, van a agradecerles el resto de la vida. Grabamos recién un mega capítulo con el Toño Valencia de su escuela de fútbol AB25, porque en Marcas que Impactan estamos buscando aquellas historias de ecuatorianos de ñeque, que hagamos el contrapeso a los medios tradicionales en donde todo es muerte y corrupción, sino que mostremos el lado positivo del Ecuador. Acoliten con un like, no les cuesta nada. Y si quieren seguir sabiendo cosas positivas de este lindo país, suscríbanse y esténse pilas a nuestro contenido. ¡Vamos, Ecuador, vamos! Empieza a salir nuestro querido país. ¡Vamos, Ecuador, vamos! ¡Dele, llore, mi dole! ¡Vamos, Ecuador, vamos! ¡Con todo, Kevin, con todo! ¡Éxitos, profe, éxitos! Ahí vienen con todo el flow. ¡Vamos, Ecuador! ¡Con todo, Pervis, con todo! Pervis siempre va cargado su parlante. Es como el desrelajo del grupo. Y como que no es una maleta, es un parlante el que tiene el mijín. ¡Dele, niño boy! ¡Dele, dele! ¡Vamos, platita, vamos! ¡Con todo, Piero, con todo! A ver, cosas interesantes que uno oye de los jugadores acá es que no creen en cábalas. Un señor se ha acercado ayer a Moisés Caicedo o a Carlos Grueso a regalarle un camello diciendo la cábala, respondió muy tajantemente, no creemos en cábalas, nosotros creemos en Dios. Es interesante esto que ya no es una selección de que está la tal hora que ponte ese color, nada, aquí es trabajo y al de arriba. Bueno, aquí estamos fortaleciendo las relaciones bilaterales, mis amigos de Cuenca y la gente de Senegal. Hay un gran ambiente en el net. Estamos viniendo pronto, pero estamos ahí dándole al goce. ¡Vamos, Ecuador! ¡Vamos, ecuatorianos! Llegamos, Khalifa Stadium. Ahora ya llegamos de mañana, no llegamos tan tarde. ¡Gran ambiente! La barra de Senegal tiene lo suyo, pero puta, no han visto lo de Ecuador. Esta es una periodista de Irak y está muy brava porque le ganamos el último partido. Pues ya, bronca de los manes, ahí les dejo yo. Bueno, hoy día vamos a hacer la experiencia con el pana Adri Vázquez con Hospitality. Este es mi primer partido en Hospitality, la Adri ya ha estado. ¿Qué tan bueno es el Hospitality? Lo importante es venir a apoyar a la selección, pero... ¿Sí? Esta es forma de mercadotecnia. Entre los graderíos, etcétera, creo que en otro país sería más divertido porque solamente te dan, no te dan bebidas alcohólicas, todo muy moderado, no te dejan gritar, no ponen música de ambiente. La experiencia está súper linda, hay comida, bebidas y bueno, tienes una fila referencial completamente. Te tratan bien, pero no es tanta emoción, no puedes gritar mucho, no te pueden poner música. Pero o sea, si yo hace gol, el Ener, grito ¡gol! Sí, ahí sí, o sea, sí, en el partido sí, pero durante la comida, en la Hospitality, porque está antes, o sea, antes de entrar al estadio está el Hospitality, entonces ahí no puedes, no te ponen mucha música y no puedes gritar mucho. Entonces ahí como tienes muchas reglas para estar ahí, pero está bien, como experiencia está súper bien. Bueno, vamos a ver cómo está esto. El Match Hospitality tiene su propia entrada, está más fresh, no hay tanta fila. El estadio se ve garota y aquí está la entrada de este Match Hospitality. La gente, todos son muy amables y aquí te dan esta tarjetita, entonces vamos a ver qué tal está. Esta es como la preli. Y hay ascensor del Hospitality. Aquí hay la barra libre, vino, cervezas, aguas, jugos. A ver, en comidas hay ensalada, camarones, ojalá sean ecuatorianos, pizza y bolón. Excuse me, what's this? Big burger. Ah, big, no, no bolón. No. No, que no se gritaba. Aquí. Amigos, les vienen a hablar. La ardillita siempre fue la juiciosa, la recatada, pero nadie le está haciendo caso hoy día. Llegamos aquí, Match Hospitality, es otro ángulo del estadio, y es otra huevada. Super Pepa, vamos a ver dónde nos toca sentarnos. Ahí la copita del mundo, vamos con todo Ecuador, gran ánimo aquí.
sí se jode, también se grita en Match Hospitality. ¡Empieza el show! Sale Ecuador a la cancha, se ven, ahí hay un trozo amarillo, pero esta la cancha, amarillo, 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 amarillo. ¡Salió patria, mi vez, salió patria! ¡Gloria a ti! ¡Gloria a ti! Mis negritos, no creen en cábalas, solo en Dios y en el entrenamiento. ¡Vamos, Ecuador! ¡Vamos, Ecuador! ¡Empieza, señoras y señores! ¡Que se pare el Ecuador! ¡Que se pare el Ecuador! Este estadio no tiene aire acondicionado, pero hijo de puta, nos estamos cagando de frío. No sé si es porque está más alto o esas cosas tienen aire acondicionado. ¿Qué será? Está achachay. Nunca llegó a retar, le están haciendo era del Juyayay. Penal para Senegal. ¡Vamos, Galíndez, vamos! Gol de Senegal, 1-0, pero vamos, Ecuador. Terminó el primer tiempo, 1-0 Senegal, pero vamos, vamos, Ecuador. Aquí hay como que habitaciones VIP, en donde si ven estos, son como cuartos donde tienen cada uno un mesero o alguien de servicio aquí afuera, lo cual está interesante también. Empieza segundo tiempo, vamos, Ecuador, con agüita. Golazo de Niño Moy, vamos, 1-1 Ecuador. Gol de una, segundo gol de Senegal. Vamos, Ecuador, vamos. Nos cayó como baldazo de agua fría ese segundo gol de Senegal. Ahorita están como que alguien se cayó allá abajo. Pero puta, vamos, vamos, Ecuador, vamos. 44.569 personas en el estadio. Vea eso. ¡Tenemos que ganar! ¡Vamos, ecuatorianos! Soy yo, el árbitro está valiendo paloma. Te duele la cabeza de gritar tanto. Último córner. Bueno, no sé. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Ecuador fuera de la Copa del Mundo. Grandes mis negritos, grandes. Puta, levántense con la frente en alto, carajo. Qué feo ver esto, pero puta, Senegal se mató un mejor partido. Sí, al menos nos unimos 15 días a decir, hijo de puta, viva mi Ecuador. Que este espíritu mantengamos el resto de la vida, que no sea solo en el mundial. ¡Gracias, Ecuador! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, Bob! ¡Gracias! ¡Gracias, profe! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Ecuador! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Ecuador! ¡Gracias, Ecuador! ¡Gracias, Ecuador! ¡Gracias, Ecuador! Sale ya Ecuador. Si ven, han traído maletas para esta vida y la otra y están llevando en un camioncito. Qué triste esto, pero bueno. Así es el deporte, a veces se gana, otras se aprende. Parece que cada futbolista ha venido con 5 esposas, tantas maletas que han traído. Y bueno, ya regresamos a Ecuador. Realmente queríamos pasar a la final del mundo, pero no siempre se puede. Mantuvimos una actitud positiva, pero en caso de que ese objetivo grande no haya salido, hay que aplicar la resiliencia. Y creo que nuestros ecuatorianos lo dieron todo en la cancha. Ya con la garganta medio afectada, dejé la garganta en las gradas ayer gritando en nombre de los 17.950.000 que no pudieron estar en el estadio. Pero, pucha, tenemos que agradecer a nuestros jugadores. Cuando empezó la eliminatoria no teníamos equipo y Alfaro levantó un equipo que no solo es de gente joven y el más joven de Sudamérica, sino que nos hizo clasificar una Copa del Mundo. Y en la Copa del Mundo les dimos guerra. No es que fuimos el equipo que todos llegaron a decir le gano de ley, sino que hubo gran pelea. Hasta el último peleamos. Y es porque ya no solo tenemos piernas fuertes, sino una mentalidad fuerte. Y el rato que cambiemos esa forma de pensar, que transformemos la viveza criolla
por la creatividad criolla y empecemos a unirnos y empatizar desde lo positivo y no desde lo negativo, Ecuador dominará el mundo. Si es que nacimos en un país pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si morimos y este Ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí, va a ser nuestra culpa. Y si quieren seguir viendo contenido positivo del lado chévere de nuestro país, suscríbanse al canal y aquí les dejamos un par de opciones a que puedan seguir viendo cosas pepas de este Ecuador.